Hola, un saludo a todos brujitos y brujitas de Belladona, bienvenidos una vez más a su canal. En el día de hoy estaremos hablando del tema que nos sugirió Susana Olivas, que es acerca de la magia con nudos. En la pestaña comunidad les dejé cuáles son los temas que ganaron para realizar y como saben los voy a estar subiendo los días sábados, a veces me dan ganas de subirlos antes, pero por lo general voy a estar compartiéndolo con ustedes los días sábados. Debemos de decir que la magia con nudos no es algo moderno, sino que se dice que tiene su nacimiento en el Antiguo Egipto. Se dice que los magos en este momento lo realizaban para hacer sus encantamientos. También se han encontrado, digamos, textos en los que se habla acerca de que las brujas en la época medieval las utilizaban en distintos propósitos como desatar situaciones, desatar tormentas, liberar energía o asimismo contener. Es un tipo de magia que amerita mucho nuestra fuerza de intención y la proyección de la misma para un resultado exitoso, por lo cual vamos a ver mucha visualización y transmisión de la energía. A continuación voy a mostrarte cómo realizar tu conjuro paso a paso. Bien, para la creación de nuestro ritual con nudos, de nuestra magia con nudos, obviamente vamos a necesitar cordones o incluso este tipo de cintas. A ver, los colores también son importantes en la magia de los nudos, en los rituales, en los conjuros con nudos, porque como saben, dentro de la magia los colores también tienen ciertas correspondencias. Por ejemplo, los cordones o las cintas, en este caso que pueden utilizarse también cintas de color violeta, nos hablan de espiritualidad, es decir, que podemos utilizar este tipo de colores si nuestro ritual o nuestro conjuro va relacionado a la espiritualidad. El color rojo nos habla de potencia, de poder, de vitalidad, de energía, de fuerza de avance, de intención. El color negro, por ejemplo, nos habla de protección, nos habla de limpieza energética. El color amarillo nos puede hablar de abundancia, de dinero. El naranja, de creatividad. El verde, por ejemplo, salud. El rojo también puede hablarnos del amor y de la pasión. El rosado es del amor empático, emocional, también para las personas que van a realizarse alguna operación. El blanco puede reemplazar cualquier color. Así que pueden también utilizar los colores o escoger un color en específico que tenga relación con su intención, o pueden elegir un cordón normal, una cuerda normal de cualquier color. Pero antes de comenzar a realizar, digamos, la conjuración, lo que vamos a hacer es ahumar dicho cordón. También algo que pueden hacer, si este cordón es el que van a utilizar para sus rituales y conjuros con nudos, consagrarlo con la energía de los cuatro elementos. Ya bien, es sumamente importante que nuestra cuerda tenga como mínimo un metro de largo, para que no tengamos dificultad de que, bueno, se nos acortó, ahora no puedo realizar más nudos porque mi cuerda es corta. Otra cosita que van a necesitar va a ser un saquito donde puedan contener su cuerda, porque ahora más adelante les voy a explicar de que esto va a tomar varios días. Entonces, dentro de este saquito es donde vamos a resguardar nuestra cuerda. Por otra parte, antes de comenzar a explicarles cómo atar los nudos, es importante hablar acerca de qué días realizarlo. Si nuestro propósito es atraer energía, por ejemplo, atraer la energía de la salud, del dinero, del amor, este ritual lo vamos a hacer en luna nueva. Vamos a realizar nuestro primer nudo en luna nueva, porque vamos a ver que lo vamos a realizar un nudo por cada día, dando un total de 9 días. Entonces vamos a iniciar en luna nueva, y cuando vayamos a desenredar los nudos, a soltar los nudos, vamos a hacerlo 9 días antes de la llegada de la luna llena. Es decir, al comenzar la luna nueva, hago mi nudo cada día por 9 días.
Luego dejo la cuerda, llevándola conmigo o ya sea del altar, y 9 días antes de la llegada de la luna llena voy a comenzar a desatar uno por uno. Ahora bien, si mi caso es alejar, es algún tipo de propósito, por ejemplo la mala vibración, relaciones no tan positivas, si quiero, digamos, alejar la escasez de mi vida, voy a hacerlo a partir de la luna menguante. Cuando comienza la luna menguante, durante 9 días voy a hacer mis nudos, mis 9 nudos. Y 9 días antes de la llegada de la luna nueva, voy a comenzar a desenredar los nudos. Esto es en cuanto al tiempo, que es importante porque de esta forma también vamos a potenciar el poder de nuestro ritual. Es importante que estos conjuros los realices frente a tu altar o el lugar donde realizas tus prácticas espirituales normalmente. Entonces lo que vas a hacer es primero concentrarte en el objetivo. De eso se trata este tipo de magias, concentrarnos en el propósito por el cual, la intención, y vamos a direccionar esa intención hacia la cuerda. Primero tómate un tiempo, si ya haces parte de alguna tradición mágica, realiza la apertura de tu círculo frente a tu altar y piensa en ese objetivo. El primer nudo lo vamos a realizar en el centro de la cuerda, el número 1. Como ves acá, acá al ladito te voy a estar dejando una imagencita para que lo puedas ver mejor, pero el primer nudo lo vamos a hacer en el centro. Es importante que acá tomes lápiz y papel para que vayas escribiendo cada una de las conjuraciones según el nudo. Luego de que me he puesto a visualizar, que me he concentrado acerca de ese propósito, voy a hacer el primer nudo y voy a decir: con este primer nudo doy inicio al conjuro. Hago el nudo, me quedo un momento con el nudo entre mis manos, visualizo el propósito y visualizo cómo mi energía comienza a transmitirse a ese primer nudo, a esa primera intención, a ese inicio. Luego de haberlo hecho, voy a guardarlo en mi saquito y voy a llevarlo conmigo. Si tienes algún tipo de dificultad para llevarlo contigo, también puedes dejarlo sobre tu altar y lo vas a dejar ahí o lo vas a llevar contigo hasta el día siguiente, hasta el día 2 en que vas a hacer el segundo nudo. En el segundo día saco nuevamente mi cuerda del saquito, visualizo nuevamente el propósito y la intención por el cual estoy conjurando y me voy a ir hacia el extremo izquierdo y voy a hacer el segundo nudo. Hago lo mismo que en el primer nudo, visualizo, me concentro frente a mi altar y hago el segundo, que sería: con este segundo nudo invoco el poder del dios y la diosa. Ato, pongo mis manos sobre ese segundo nudo y visualizo cómo la energía del dios, de la diosa o del dios en particular con el cual conecto viene hacia mí en este momento y comienza a potenciar este segundo nudo. Luego de esto lo enrollo nuevamente, lo guardo en mi saquito, lo llevo conmigo o lo dejo en el altar. En el tercer día me voy a ir hacia el extremo derecho y voy a hacer mi tercer nudo. Nuevamente visualizamos, recuerden que esta conjuración o esta magia tiene mucho que ver con nuestra intención, con nuestra fuerza y la energía que transmitamos hacia ese propósito, y voy a hacer el tercer nudo diciendo: con este tercer nudo manifiesto mi propósito. Lo ato y en este momento puedo manifestar verbalmente
el propósito por el cual estoy realizando esta conjuración. Voy a manifestarlo verbalmente y voy a transmitir esa energía a ese tercer nudo. Me tomo el tiempo para hacer la visualización, para manifestar la intención. Después de haber hecho esto, voy a hacer lo mismo de tomar la cuerda, guardarla en el saquito y llevarlo conmigo hasta el día siguiente, que haremos el cuarto nudo. En el cuarto día vamos a irnos nuevamente al extremo izquierdo, en medio del nudo número 1 y el nudo número 2. Y vamos a hacer el nudo en el centro de estos dos nudos. Y voy a decir que este cuarto nudo contenga el poder del universo. Ato ese cuarto nudo del centro del nudo 1, perdón, y el nudo 2 del extremo izquierdo, ato, y visualizo cómo la energía del universo viene a mí a resplandar este propósito. Visualizo, envío la energía y mi intención. Me tomo el tiempo para realizar esto. Vuelvo nuevamente a guardar el nudo en el saquito, lo llevo conmigo o lo dejo en el altar. Y me voy hacia el día número 5, en el que vamos a realizar un próximo nudo nuevamente. Por eso les decía que vamos a tomar 9 días por cada conjuración. En el quinto día vuelvo a sacar mi saquito. Muchas personas me preguntan si es bueno hacerlo de día, de noche, o cuál es el momento más oportuno. Yo les recomiendo que lo realicen en la noche y que tengan el tiempo, de que nadie los interrumpa, porque tenemos que trabajar también mucho la concentración en este tipo de prácticas. En el quinto día ahora vamos a hacer el nudo entre el nudo número 1 y el nudo número 3. Bien, en el extremo derecho. Entonces voy a hacer mi nudo y voy a decir: con este quinto nudo se manifiesta la vida en este propósito mágico. Lo ato y visualizo cómo la energía de la madre tierra, de mis deidades, de mis dioses, de la energía que está dentro de mí, comienza a ser vivo. Siento y visualizo cómo ese nudo comienza a latir y cómo comienza a manifestarse en la vida de mi propósito. Me tomo el tiempo para realizar esta visualización, para trabajar esta energía. También voy a volver a recogerlo, voy a guardarle mi saquito, llevarlo conmigo. Y al día siguiente, en el día número 6, volver a realizar la conjuración. En el día número 6 me voy a ir hacia el extremo izquierdo y voy a realizar mi nudo al ladito de el nudo número 2 y el nudo número 4. Entonces voy a hacer mi nudito en el centro. Para que no se enreden, se van hacia el extremo izquierdo y realizan el nudo entre los dos nudos que están en el extremo izquierdo. Así se nos hace más fácil y no nos enredamos. Voy a hacer el nudo y voy a decir: con este sexto nudo fijo este conjuro. Visualizo el propósito y fijo la energía. Visualizo cómo se hace mucho más fuerte, se hace mucho más estable y se hace mucho más poderoso. Ahora me tomo el tiempo, como hice con los otros nudos. Visualizo, lo recojo, lo guardo en el saquito, lo llevo conmigo o lo dejo en el altar hasta el día siguiente, que viene el nudo número 7. En el séptimo día de mi nudo me voy a ir hacia el extremo derecho y voy a hacer lo mismo que hice con el anterior. Voy a atarlo entre los dos nudos que están en el extremo derecho. Va a estar en el centro. Es decir, que voy a hacer mi nudo y voy a decir: con este séptimo nudo alejo todo aquello que obstaculice lo que deseo. Ato y visualizo cómo los posibles obstáculos que puedan no permitirme obtener ese propósito comienzan a desvanecerse.
envío mi energía, visualizo cómo sale luz de mí hacia todos los obstáculos y los destruyo. Me tomo tiempo para visualizar, para enviar la energía, para concentrarme en este trabajo. Recojo mi nudo, lo llevo conmigo, lo dejo en el altar hasta el día siguiente, que vamos a realizar el nudo número 8. Ahora con el nudo número 8 me voy a ir hacia el extremo izquierdo, al ladito del número 1, en el centro de los dos nudos que quedan en los extremos izquierdos, voy a amarrar en el centro el nudo número 8 en el octavo día. Y voy a decir, con este octavo nudo los resultados crecen. Ato y comienzo a visualizar cómo los resultados de ese propósito, no se me hizo el nudo, se hacen mucho más visibles, crecen en energía, en poder, y veo cómo se comienzan a dar esos resultados. Me tomo el tiempo para hacer esa visualización. Puedo realizar también una visualización un poco más duradera en este caso, porque estoy enviando la energía de crecimiento a mi propósito, a mi ritual, a mi conjuración, a mi conjuro. Y luego voy a recogerlo y me voy a ir al día siguiente, al último nudo, al nudo número 9, en el noveno día, que va a ser en el centro, en el extremo derecho, en el centro, al ladito del nudo número 1. Y voy a hacer el nudo número 9 diciendo, con este noveno nudo, el resultado es mío según mi destino. Ato y visualizo el resultado que deseo, que estoy buscando. Acá algo es muy importante de esta frase, con este noveno nudo, el resultado es mío según mi destino, porque lo que va a pasar acá es que el resultado se va a dar según mi energía, según va acorde a mi propósito de vida y según los dioses o mis deidades reconocen que es bueno o es malo para mí. Los resultados también se van a dar según primero la intención que puse, sí, pero también dependiendo del nivel energético, si me es favorable, si me ayuda en mi crecimiento personal o no. Ahora bien, esta es la forma en cómo vamos a hacer los nudos. Ahora a continuación vamos a hablar de cuándo desatarlos. Luego de que ya he hecho mis nuditos, hice los 9 días de conjuración, que también puede surgir una pregunta, Anita, ¿y si yo quiero realizar los nudos en un mismo ritual, se puede? Sí se puede, pero para desatarlos va a ser 9 días antes de la llegada de la fase lunar correspondiente, como le expliqué anteriormente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, para no enredarnos, porque a veces puede suceder que nos enredemos, que bueno, y dónde, porque como lo tenemos en la bolsita, ahora me enredé, cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, por dónde comencé. Entonces lo que pueden hacer es colocar algún tipo de cintita en el nudo número 2, cosa de que se les haga muchísimo más fácil desenredar, porque vamos a desenredar los nudos en la misma dirección con los colgates, o sea que fue el nudo número 1, luego el número 2, luego el número 3, luego el número 4, luego el número 5, en el mismo orden vamos a desenredar. Entonces nos hace fácil colocar una cintita roja o marcar el nudo número 2 para saber cómo desenredarlo. Bien, porque como lo vamos a tener en la bolsita, se nos va a mezclar y no sabemos cuál es el extremo derecho, cuál fue el extremo izquierdo. Entonces eso también es muy, muy, muy importante. Entonces, 9 días antes de la llegada de la fase lunar correspondiente, es decir, si mi ritual fue en la luna menguante o lo comencé a realizar en la luna menguante, sé que debo comenzar a desenredar los 9 días antes de la llegada de la luna nueva. Si lo hice de crecimiento, es decir, en la luna creciente,
voy a desenredarlo 9 días antes de la llegada de la luna llena. Es decir, que voy a desenredar primero el nudo número 1 en un día. Al día siguiente, lo mismo de guardarlo en el sequito, llevarlo contigo, lo mismo que hiciste para atar, vas a hacer lo mismo para desatar. Al día siguiente desato el número 2. Al tercer día desato el nudo número 3. Y así sucesivamente. Y mientras voy desatando, voy dando gracias porque los dioses han recibido las visualizaciones, el deseo, el propósito y la intención, siempre desenredando, realizando una oración a nuestra deidad. Bueno, ya está desatada mi cuerda totalmente. Algunas personas, preguntan acerca de que si pueden volver a utilizar este nudo. Sí pueden volver a utilizarlo si ustedes quieren destinar una cuerda. También una cuerda para realizar magia con nudos, pueden destinar esa cuerda. Pero cada vez que realicen un conjuro con esta cuerda, luego de haber terminado ese proceso, lo que van a hacer es lavar la cuerda con agua de sal, que sea sal gruesa, y la dejan secar. Luego de haberla dejado secar, van a purificarla, van a limpiarla con un saumo. También pueden cargar esa cuerda en la luna llena o en la luna nueva para cargar la energía, así como sus herramientas mágicas, y esa se puede convertir en otra de sus herramientas mágicas, esa cuerda. Y es sumamente interesante cuando utilizan una para realizar sus conjuros, porque cada vez más se hace más potente, porque siempre está en constante contacto con el poder mágico, con el poder divino y con la magia como tal. Yo de brujitos y brujitas, eso fue todo por el video del día de hoy. Siempre recuerden ayudarme compartiendo este tipo de contenidos para que cada vez sigamos creciendo y pueda hacer mucho más videos como este. Y por otra parte, si les gustaría que hablara de algún tema en específico o tienen algún tipo de duda, déjenmelo en los comentarios. Un besito y nos vemos hasta la próxima. Recuerda, brujita y brujita, que tenemos un montón de libros que pueden aportarte en tu camino espiritual. Para adquirirlos puedes irte a la tienda virtual de Amazon o Smashbook y realizar tus compras a través de los links que te estaré dejando en la descripción del video. No olvides suscribirte, visitar nuestra página web www.belladonamagiaherbal.com y seguir viendo más de nuestros videos.